intro. Hola, queridos amigos. Hola, hola, hola. Esto sí que se llama una aparición en la red de forma absolutamente impresentable. Sin avisar, sin traer ni una botellita de vino, saltándonos la cuarentena y decimos, venga, vamos a entrar en vuestra casa directamente. Muy buenas tardes a todos los que estéis en alguna zona del mundo y que seamos más de dos, ¿vale? Habéis espantado a mi mujer, no sé cómo lo habéis hecho. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Hola, amor! ¡Hola, Nata! Está aquí en los brazos de esta señora. Oh. Ay, ¿qué tal está Abril? Estupendamente. Sí. Está todo el día chupando la pata, pero bueno, de esos comportamientos obsesivos psiquiátricos. ¿Y Yogi? ¿Y Yogi cómo está ya? Yogi no le podemos traer en brazos, mírate por dónde. No, Yogi puede aparecer por detrás. Pero está malito. Que oye, Nata, qué ganas de darte un abrazo y 57.000 metros. Me da igual, pero díselo. Que tiene muchas ganas de darte un abrazo y 3 o 4. No, 50.000. 50.000. Hola. Hola, bonita. Iván Cortés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? Pero lo llamamos de PM. Nata, si quieres, quédate por ahí, no te vayas, no sea Bobix. No te oye. Aquí pasando el confinamiento, viendo cómo el mundo se va acabando poco a poco y... De una de las series que más nos gusta a ti y a mí, quedarnos absortos dentro de lo que es la multiemisión de cosas que hay ahora mismo en el mundo. Es un concurso sobre un tema de gente que hace cosas manuales. Y que nadie piense nada guarro, que Henrich seguro que piensa algo indecente. ¿Sabes de quién digo, Iván? No estoy para pensar yo. Pues no, ahora mismo no caigo. Que hacen unos elementos así como... ¿Forjado a fuego? ¡Ahí estamos! ¡Sí! Los que seáis frikis de esta serie, de Forjado a Fuego, decidme si Iván Cortés no parece a un tío que le han echado de Forjado a Fuego ahora mismo, tío, porque no, está... No, que me han echado, no. Vamos a decir que he ganado el... Vale, he hecho pues... El... escuchar, pone, la transmisión se puso en pausa, de vez en cuando. Oh, sí, y yo he leído en Facebook, pone, la transmisión se ha interrumpido, o sea que... Sí. Ahora, con dos cojones. Hoy no es sábado. Una pena, porque estaba... Ángel Olmedo dice, ¿hoy no es sábado o qué? Es que, Olmedo, tío, ya sabes que nosotros no sabemos somos, en qué día vivimos. Somos una especie ya de día de la marmota, pero metidos dentro de la marmota. No te digo quién forma la parte caudal. Realmente, que es que si estuviéramos emitiendo, si sí. Es que alguien nos está oyendo, sí. Lo que queríamos era compartir un rato y pasar con vosotros una tarde y ya está. Hablando, contando cosas. Realmente no es un programa. Hoy no es solo perro y gato, hoy no es como el perro y el gato. A ver, niños, a ver, escuchadme que aquí... Hoy somos nosotros. Sí, ha habido un día estupendo, tío. Sí, si se ve tal y como lo estamos viendo nosotros en Facebook. Exacto. Vamos a hacer una modificación técnica. ¿Sí? Entonces, a todos los que nos están viendo ahora, solo necesito un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Nos oyen? Sí, sí, ahora mismo. Sí, dicen hola y guau, miau desde La Rioja. Iván, Bea, Carlos, nosotros nos vamos a seguir viendo. Voy a parar la misión un minuto y voy a hacer una modificación. Vale, vale, vamos. Pero no os vayáis muy lejos. Si no, no os larguéis porque os partimos la cara, Un beso. Hasta ahora. Vale, estoy ajustando la salida. Sí, porque hacía algo raro. O sea, que vamos a lanzar otro directo, ¿no? Joder. Le acabas de dar una hostia en toda la cara con esa pregunta. No, pero es por saber, no pasa nada. Os voy a desconectar y volvéis a conectar al link, ¿vale? Pero espera, vale. Sí, sé que soy un tío muy aburrido. Estoy haciendo que la gente se vuelva a conectar. Esas interrogaciones que veis allí, se supone que son ellos. Y espero que le den al link rápidamente. Aquí, atención, que les tenemos. Los perros. Les tenemos, no, estamos en directo. ¡Aguanten more! Ah, que ya estamos en directo. Estamos en directo, sí señor, me he quedado solo. Soy el profesor, qué pinta más deleznable, tío, de verdad. O sea, mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? No me gusta esta pinta.
Cada vez estamos más mayores algunos, ¿eh? Hola, estamos aquí por la vía de no solo perros y gatos, pero por una cuestión. Mira, Guillermo Henrich ha hecho un montaje muy estupendo porque nosotros vamos hablando y vamos viendo lo que se está emitiendo. Has estado muy bien ahí, Guillermo, poniendo los interrogantes en los lugares. Sí, pero sigue habiendo parón, ¿eh? No, yo creo que sigue habiendo parón. Cuando él estaba... Yo no, lo que no veo es un directo en Facebook. En como el perro no lo ves, lo tienes que... Vídeo en vivo interrumpido. Ahora lo veo, pero veo que no estáis, o sea, porque va unos segundos por detrás. Bueno, o sea, que está funcionando ya, vale. Sí. Oye, pues nada, estamos... A nosotros está saliendo muy raro. A nosotros ahora se para. Se está parando todo el rato. Vuelve a empezar. Va rápido, va lento. Mamen sí. Ramos Villamayor dice ¡hola! Covadonga con Pech dice ¡hola también! ¿Qué de todo el mundo dice hola? Pero se nos ve como en las películas de Charlotte. Sí, paramos y de repente vamos como deprisa. Lo que no sabemos cómo nos oyen, si nos oyen de continuo, también de repente se nos deja de ir y luego se nos escucha. Pues si te están oyendo así, probablemente no te respondan nada. No, porque nadie está poniendo nada. Un mensaje para que se desconecte mi hijo de cualquier porno que pueda estar mirando o lo que pueda estar haciendo ahora mismo. Ah, o sea que puede. Yo no he dicho eso. No sé, yo no lo he oído. Lo he no, la nuestra nada, está aquí, no, o sea que ella no está afectando a la transmisión de Facebook. ¿Estás afectando a la transmisión? No estás ahí red? Fundiendo Netflix, ¿no? De momento. Guillermo, te acaba de quitar tu silla, la buena, ¿eh? O sea, ¿quién? ¿Cómo? ¿A que le gusta? Sara. Sara, ¿estás de técnica ahora? Vale, me puedo ir. Quita. Sit. Oye, ¿cómo? Esto no va. No va. Por eso digo, cuando han visto esto... Pero había un momento que había 162. Pero tenemos a 44 personas que aún así nos quieren. Que no sé ni lo que estaréis oyendo ni lo que no pero estaréis oyendo, pero no nos importa porque estamos diciendo... Si queréis que lo arregle, hay un método, pero ahí sí tendría que resetear todo. En directo, ¿eh? ¿Ya está seguro? ¿O vamos a ver? He reducido el ancho de banda y lo he dejado en algo ridículo. ¿Seguro? Estamos haciendo pruebas, hijo. Estamos haciendo pruebas. ¿Lo probamos o qué? Claro. Pero no vemos la pantalla. Ah, espera, no. Ahora, que era yo, perdón. Eras tú, claro que sí. Era ya. Sí que me está tocando los huevos. Ya. Vale, emitiendo dentro. Lo volvemos a intentar. Pues sí, estamos aquí. Vamos no a ha habido dos sin tres, never. A ver qué va llegando. Voy a meterme en el Facebook. Vamos, nosotros Carlos estamos Rodríguez. Un poquito más despacio. Vamos más despacio por la parte de... Como estamos por dos Facebook... Oye, estábamos hablando de la estética de Iván hoy. ¿Qué estética? ¿Eso es estética? Sí. Bueno, sí. Pero es que tú no eres... El outfit. Pero es que para mí, a partir de hoy, mira que yo le quiero y le conozco, tío, pero es que a partir de hoy, o sea, ha subido como tres peldaños, tío, en el podium de mí. Espérate. Es que como pongo el vídeo de Facebook, te empiezas a escuchar más tarde y te quedas así como... Me ha vuelto loco ahora mismo. Hasta que lo pongo en mute. ¿Vosotros nos escucháis bien, Iván Cortés y Enric? Yo te oigo de lujo. Yo oigo bien, sí. Sí, perfecto. ¿Nos veis bien? Sí. Nosotros a vosotros también. Y ahora parece que... Dice, Nevada Smith dice, pero ¿y este horario, jolín, que me pilláis currando? Pues bueno, pues te hacemos compañía, Nevada. Te pones los auriculares, minimiza la pantalla como si estuviera la radio. Totalmente. Igual, no hace falta que nos veas. Anda que no la he hecho ver a veces cuando trabajaba en otros sitios. Pues sí, ahí escuchábamos la radio. Ahí, lo dejaban, lo que es el guarreo, ¿sabes? O sea, dicen, va a trabajar. No, yo me pongo los casquitos. No. Estamos pervirtiendo a una persona que está cumpliendo con su trabajo. Y me parece fatal. Lo que tienes que hacer es maximizar la pantalla, ¿eh? Dejar el trabajo un ratito a un lado y disfrutar de la vida. Son las 7 de la tarde, ¿a qué hora bien, sales? Claro. Es que ahora la gente con estos rollos de trabajar en casa. Estamos otra vez igual, ¿eh? Sí. Ah, pues.
Sí. Estoy oyendo ahora mismo perfectamente, sí, te estoy oyendo perfectamente y estamos viéndonos en pantalla de Facebook. De Facebook, estamos Carlos y yo ahora mismo. Los dos solos, sí. Es fantástico. Ahora. Bueno, yo veo que hacemos esos movimientos locos como del cine antiguo, ¿sabes? No, pero ahora parece que sí que está emitiendo más o menos. Desde el rato que llevo mirando la pantalla, ahora ha hecho un mierda, ha hecho un mierda ahí. Hace un... Acabo de dar orden en mi casa que todo el mundo cierre los ordenadores. Ah. Joder, pero vaya, hombre. O sea, que has dejado a toda la familia sin internet. Sí, señor. O sea, ahora mismo tú... En confinamiento y sin internet. O sea, sí. Tu casa ahora mismo es la casa, de la primera temporada de Cuéntame. Nosotros el otro día, ¿te acuerdas? Se nos fue la tele. Oh. En Movistar Plus. Qué horror. Y fíjate que seguíamos teniendo internet, pero entramos en pánico. Como, pero no voy a poder ver las películas y la ¡vamos tele. ¡Vamos a morir! Y dices, hombre, la tele, y tenemos el TVT. Oíamos a Iván desde Leganés. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! No. Sí. Lo estamos viendo en Facebook. Ahora os veo, pero no os oigo, dice Raggy. Hace una chorradita de vez en cuando, pero sí se ve. ¿Sí? Dicen que se escucha fatal, chicos. ¿Qué? Dice que se escucha fatal por aquí. Dicen que se escucha fatal. Yo estoy en Alemania, pero esto se escucha fatal. Ángel Olmedo dice, ahora os veo, pero no os oigo. Kerstin Munter. Nada, y otra vez vídeo interrumpido. Bueno, yo voy a seguir haciendo caso, por lo menos, a la gente que nos está diciendo cosas. Me encanta ese rinoceronte, qué bonito. No entiendo nada, o sea, primero suena... O sea, primero se ve bien, luego se ve mal, luego se no, ve dicen mal. Que lo que no... Refresca, se puede refrescarlos para ver... Sí, los comentarios. Es importante para verlo. Pero ¿sabes qué? Creo que esos comentarios también son... ¿Antiguos? Como no antiguos, sino de hace un rato, ¿no? Que llegan un rato después. Ahora veo, pero no soy... Están viendo 108 personas, tan mal no se verá, ¿eh? De las 108 personas que nos está viendo, nos podéis comentar, ¿nos veis bien? Claro, ¿cuáles son los fallos? ¿Se nos escucha bien? Exacto, ¿cuáles bueno, son los fallos? Bueno, Nevada, sí, sí... Esto es un entrenamiento, muchos están diciendo que hacéis un miércoles conectado, pues hablar con vosotros y también nos sirve un entrenamiento para un sistema. Como esto va para largo, pues hemos dicho, vamos a tener que cambiar un poquito de sistema para que vaya mejor, se nos escuche mejor y estamos probando. Entonces, por favor, si podéis comentarnos, si veis el vídeo bien... O incluso si alguno de vosotros controláis estos temas y le podéis echar un cable al Guille, porque, oye... Viene mi mujer, entra en el estudio y me dice, no hay internet arriba tengo el router. Y yo, ¿qué? ¿Qué has hecho? Porque le he dicho, desconecta todo y pensaba que había desconectado el router. No ha caído esa breva. Vaya, así tendrías una explicación sencilla de por qué se cae esto. La culpa es de... Sí, porque Nevada nosotros... Smith dice que trabaja en un lugar público, que la van a ver. Oh, como estamos comentando, pues solamente que escucha, la van a ver. Solo hay que escuchar, ¿no? Lo escucha nada más. Ponte los casquirris y ya está. Yo últimamente soy mucho de escuchar. O sea, no me gusta ver nada. Muchos saludos desde Canarias, de Marianne Lelux, que dice, y gracias por estar ahí, sois lo más. Bueno. Gracias a ti, Marianne Lelux. Leleu. ¿Serán de los de Alaina Felux? Claro, es la prima, Leleu. La prima canaria. La prima carnalia. Es la prima carnalia. Es la prima carnalia. Pero, la primavera, que es donde es ahora. Estoy fijándome mucho en lo que es la imagen. Y la imagen, la verdad, es que va rara. Sí, dice María José Prada Gómez. Hola de nuevo. Parece que ahora os veo un poco mejor, os escucho desordenados. No, y por aquí también dicen, este internet está como cuando le pides aumento al jefe. Se lo piensa y se lo piensa. Al final no van a hacer el programa los demás, bueno, para nosotros. Sandra, también te digo una cosa, reina. Si por lo menos se lo piensa y se lo piensa, es que te hace caso, porque la mayoría de las veces cuando le pides pasta al jefe es que no te hace. Espérate, pero caso. Si nos oyes desordenados, eso es muy serio, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo Facebook. A ver, escúchame, lo voy a poner yo aquí. Vale, seguir hablando vosotros un rato. No habléis, callaros. Oye, Iván se ha quedado colgado. No, yo estoy moviendo. Oh, no, no se oye bien. Es que te mueve un cuarto de la hora. No se oye bien, ¿eh? Lo hemos escuchado nosotros y no... Sí, tiene fallos. No se escucha bien. No se nos entiende nada, por eso la gente no comenta.
repito. No, la gente está haciendo hasta preguntas de consulta, ¿eh? Pues venga, dispáralas, tío. Contesta, que por ejemplo, no se nos va a oír bien. No se oye. Pues se oye muy mal, entrecortado, nos pone Trudy Lobo. Sí, sí. Iván, contéstales por escrito que estamos haciendo pruebas. Esta pregunta la vamos a responder. Se oye muy mal, entrecortado, nos pone Trudy Lobo. Sí, sí. Iván, contéstales por escrito que ahora va mejor, parece. Siempre elegimos unos momentos rarísimos, ¿eh? ¿Lo volvemos a intentar o qué? ¿Por qué están en directo hoy? Soy Carmen de Canarias, yo os escucho y os veo de abuten. Besos. Pues eso, estamos aquí porque nos apetecía charlar con los amigos y los amigos están ahí, pues hablamos con ellos. Pregunta que si están, que dice Ángel, ¿estáis o es grabado? No, estamos. Acabas de escribirlo y lo acabo yo de... Si hacemos esto tan mal hecho, grabado, ¿sabes? Somos para darnos con unos calcetines sudar la cara. ¿Sabes? 19:36 son, las 19:36 del miércoles. Es que no lo veo, es 6 hoy o es 8. María Esperanza González, otra fan destacada, dice: yo estoy, por lo menos está. Nosotros estamos, pero a rato, pero vamos rápido. Estamos luchando con el espacio-tiempo. Pero se oye bien. Sí. Si se nos oye bien, nos conformamos. Totalmente. Dice Rocío Gragón: se os escucha mal. ¡Dice Rocío! Dice: se os escucha mal y se congela la imagen y una carita triste. Pero oh. Sí, yo estoy haciendo pruebas, aquí se oye bien. Ah, claro, si está saturado las redes, irá por zonas también, además. Claro. Claro. Queremos dejar donde yo vivo, viven 4 personas por kilómetro cuadrado. Dame una cosa. Es que a los ricos también nos afectan estas cosas. Seguir escribiéndonos para saber que estáis ahí al otro lado y que funciona. Oye, y una cosa: que aquí más de uno lo que nos escucha ha visto. De joven, de adolescente, sí. Un canal. Canal Plus. Que se ve así como raro. Sí, y así. Estaban películas raras. Y tú afinabas así la vista para ver si veías. No eran raras. Para ver si lo descifrabas. Porno. Ahí estamos. Hay que ser absolutamente conscientes de que el ser humano, sea del sexo que sea o sea de la tendencia sexual que sea, necesita la coeunda. Da igual. Lo que es compartir el cuerpo. Es lo que hay que hacer. No es malo. Desahoga tu organismo. En confinamiento es bueno. Desahoga. Salvador Gómez Monpeán dice: ¡os pierdo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Salvador! ¡Salvador Madariaga! Meilín Alvarado nos dice: ¡hola! Y nos manda una bandera que no reconozco. ¿Qué bandera es? No sé, cada persona nos está mandando la banderita de su país y esta es azul. Blanca, roja, blanca, azul. ¿Esto es Rumanía o países? Sí, y además tiene un pequeño escudito que no llego a ver desde centro, aquí. En el centro. No, lo tiene a la derecha, pero... Bulgaria. A la izquierda. Es que, si acierto, soy un monstruo. Meilín Alvarado, mándanos el significado de esta bandera. O sea, where ¿de dónde? You from, please. Yo creo que puede ser incluso... A ver... Por el nombre Meilín, puede ser asiático este país, ¿eh? Sí, y la foto podría ser. Dino de dónde, Tailandia, digo yo. ¿Tailandia? Ah, sí, ahora, claro. Tú, ¿puede ser? Ya he soltado yo el cuezo. ¿Tú has dicho, ¿Qué has dicho tú? Vienes tú recogiendo, yo he dicho de Rumanía, de Bulgaria, tío, y tú has... ¿Qué tiene que ver Tailandia con Rumanía? Es Tailandia, he acertado. Es un país del sudeste asiático famoso por sus playas tropicales, los opulentos palacios reales y las ruinas antiguas y los templos adornados con figuras de Buda. Sí, señor. Muy bien. Lo que tiene es tener el ordenador delante, tío. Es que hombre, claro, es que... Pero bueno, escúcheme. Una cosa es tener el ordenador delante y decir primero Tailandia y buscar Tailandia y que la bandera acierte. Hombre, eso es más difícil. No, perdóname. Eso es de un hunter. Por lo menos. Tío. O sea, por lo menos. Dice David Valera, un abrazo, máquinas. Ay, Davidcito. David. Nuestro policía canino. Sí, de señor. Rivas. Sí, señor. David. Sí. Gladys Zamora, hola, saludo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. ¡Ándale, Dios mío! ¡Boludo, gracias! ¡Boludo, cómo estás!
Somos muy malos imitando los... Claro, no, nos escupirán en la cara desde Argentina. Cuando sí, pero... Eso es como cuando imitan a los españoles y dicen ¡ole! Entonces, no, dice, no. No, ellos dicen, suelen decir ¡joder, joder! Joder, eso les joder, tío, joder, tío, eso les joder, encanta tío. A la gente de otros países. ¿Ah, sí? ¿Joder, tío? Sí, o sea, les suena a español eso. Está bien. A ver, ahora si os veo y os escucho. ¡Qué maravilla! Nubi, nubi, nub. ¿Qué nubi, dice? Nubi, nub. Te está dando un ictus. Nubi, nub, es nub doguido. Vaya, antes lo digo y peor se ve para el vídeo. Que no lo mires. No lo digáis. No, no, que lo ha dicho, que lo ha dicho ella, digo. No pasa nada. Vosotros no dice el Ana Celia Morín, que también está con nosotros desde Tenerife. Sí. ¡Viva Canarias! Tenerife. Canarias y su plátano aquí, el gofio, lo tenemos muy en mucha estima. No, yo estoy conectada en Carlos Rodríguez. Iván está en CPG. Es, Carlos eso. Rodríguez está. Ángel Olmedo acaba de decir, vamos, que habéis enlazado tres frases seguidas. Esta es la comunicación. Oye, a ver, yo creo que está en 70. Quiero un onda. Así mirando, querrá decir que. Que somos los que muy están capos. Comentando, lo que los, que, no. Los que están comentando son los que desgraciadamente están teniendo problemas. O quiero creer eso, porque como soy el técnico, tengo que poner una excusa. No, no, yo lo estoy disfrutando muchísimo, sí. Tío. Esto todo es el azar, porque, por cierto, el coronavirus tampoco afecta a la línea ADSL, ¿vale? No se ha habido transmisión. A la fibra sí. ¿Sabes? Es que luego salen periodistas estupendos diciendo chorradas por los medios de comunicación, tío. Que esto eso parece que es algo que quieren, no sé, debe ser que se levantan por la mañana y dicen, ¿qué digo hoy? Ahí esto, faca, ya está. Bueno, pues mejor que se queden en casa en cuarentena. Estamos muy encantados de estar con todos vosotros. Mira, se para, vuelve esto. Claro, dice Esther Cañedo, dice, jo, qué pena, se nos va a juntar los aplausos y no mejora. ¡Sí, lo sabía, lo sabía! No, pero lo que tenéis que hacer es, mientras estáis aplaudiendo, dejáis el ordenador o el móvil puesto. Claro. Sí, lo que vamos a hacer, si se puede, es que yo voy a sacar el micrófono por la ventana. Sí. Para escuchar los aplausos de Leganés y para escuchar el dúo dinámico, que me lo ponen todos los días. Ah, bien, está bien. El resistir. Y casi me aprendió la canción entera. La van a poner todos los días. Al final nos vamos a volver locos, ¿eh? Con el aplauso yo creo que ya teníamos suficiente. Ya mis vecinos sacan bengala y me mandan abrazos. Iván, ¿quieres ser el médico o el paciente, tío? ¿Por qué? Elige médico o paciente, coña. Ah, no, yo quiero ser paciente. No, pero no. Que como están las cosas... Médico o paciente. Yo soy el médico. Vale, yo soy el paciente. ¿Qué te ha pasado? Dentro de 2 años... ¿Sí? Estamos en el 2022. ¿Y solo quedamos tú y yo? No, se paró la pandemia, pero hubo un encerramiento al final que fueron 6 meses. Y ¿sí? El resistiré era diario. Sí. Y ha habido ahora una patología que habéis encontrado los médicos que está relacionada con un rollo de pues es un síndrome muy raro. De resistencia, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, el límite. Yo soy el paciente. Hola, buenas tardes. ¿Qué le pasa a usted? Mal, estoy mal. ¿Está mal? ¿Tiene usted pensamiento grave? O sea, pensamientos negativos. ¿Negativos de qué tipo? Pues, por ejemplo, piensa usted en el dúo dinámico. Y prácticamente a todas horas. ¿Y eso usted desde cuándo le está pasando? Pues desde el puto confinamiento. ¿Encuentra usted mal? Muy mal. ¿Muy mal? Sí, orgánica, mental... Pero usted cuando ve al dúo dinámico, ¿ve a los dos? ¿O ve a uno, a Manuel de la Calva o a Ramón Arcusa? No, ¿cuál? Yo veo un ente, Jesús. Yo veo un ente. O sea, para mí no hay... A lo mejor usted ve un junco no, que se dobla, pero junco, no se rompe. No. Esos son gilipolleces de su profesión. Yo veo un ente. O sea, les veo juntos. Esos no tienen una vida separada. Tienen un manténgame usted un poco de respeto, ¿eh? Si no, vale. Le voy a tener que llamar a la seguridad. Bueno, pues no pasa nada, no le pago la consulta y ya está, visto. No me pague la consulta, que como usted hay 10.000 ahí fuera, que venga el duodinámico igual. Doctor Cortés, por favor. Espérate que me... El Raticulín, se le espera el Raticulín, gracias. Espérate que me están llamando. Ahora me voy a tener que ir a Raticulín. Es que estoy de urgencia, ¿sabes? Sí, está de urgencia, pero ahora mismo en mi horario de consulta yo estoy muy mal. Ya, pero estoy tú sabes mal. Lo que está pasando en Raticulín, que es que están allí 13 millones de naves. Tengo que irme a Porcusa ahora mismo, ¿eh? Esos son los que están jodiendo la línea de internet. Que estoy muy mal, doctor, estoy muy mal porque es que yo veo al dúo dinámico como uno solo. O sea, el dúo dinámico para mí es un ente. Como una entidad, ¿no?
Esto está pasando mucho, ¿eh? No se cree usted que es especial, porque están viniendo muchísima gente. A mí el mal de muchos consuelo de gilipollas no me ha ayudado nunca. Hombre, nunca. Yo le digo porque la verdad es que estamos sobrepasados. Y ¿sabe qué pasa? Que ya las clínicas, pues las que son particulares, pues ya no existen. Ah, no. Entonces usted puede pagar lo que quiera porque ya el dinero tampoco existe. Es que eso es otra cosa que yo me he perdido mucho, porque al final... Yo con esto del encerramiento, yo me he quedado encerrado en Resistiré, en el dúo dinámico y no he entendido nada. Ahora mismo están llegando las naves, espérate. Que han llegado aquí las naves. 13 millones han entrado por la ventana, ahora mismo. Esto es un porcusamiento. Es que me están llegando mensajes a la mente. Sí. Porque yo además de médico soy un poquito telépata. Sí. No psicópata. Osteópata no será, que tengo no, un 15. Soy telépata y me dice Chabeli Cabe, que es de constelación Orión. Orión. ¿Vale? Sí. Llama desde constelación Orión y me dice Chabeli Cabe, ¡hola, mascotero! ¡Hola, Fondo Sur! Y dice, ¡perruno y felino! ¡Hola, Fondo Sur! Y bicho diverso de cuatro patas, no de dos. Este hola, ya no cabía igual, no cabía la métrica. Pero por un momento me había sentido como Freddie Mercury. Oh, ¡qué maravilla, tío! Oye, pero ¡eo! ¡Eo! ¡Diro, diro, diro! ¡Diro, diro, diro! ¡Ayúdame! ¡Diro, diro, diro, diro! No, eso no, tío. Resistiré. No, como cantes eso, te reviento. Te reviento. Yo no he dicho nada. Oye, que no. Es una voz que está en tu mente. Sí, no, no me la sé bien, ¿eh? Eso que la escucho todos los días. Resistiré. No. No me la sé, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es una propuesta de un concurso nacional sobre cambiarle la letra al resistiré, menos la parte que dice resistiré. Pero todo lo demás cambiamos. O sea, me tocaré. No. No, eso no hay que cambiar, resistiré. Que lo que no hay que cambiar, resistiré. El resto no de la hay que cambiar, resistiré. Tú te vas directamente a me tocaré. No, resistiré no se cambia. Resistiré. Tarararara. Eso es lo que hay que cambiar. Eso no lo habrá hecho nadie en estos días. Eso lo habrá hecho todo el mundo. Por eso. No, yo voy a hacer uno. Lo prometo. Carmen Lora dice, aguantarse ahí, poquito a poco, valientes. Sí, totalmente. Estamos consiguiendo que al final la máquina se descongestione sola. Esto es como la nariz de Beatriz por la noche. Dice David MD, dice, Guillermo, pon la canción de Benny Hill que os queda bien. Porque como de vez en cuando corremos un poquito. Pero vamos, eso siempre. Mira, yo, una de las cosas que siempre he dicho, pero siempre. Lo dice esa por las noches cuando duerme. Lo que va a decir ahora, no creo. Está por las noches cuando duerme, dice. No creo. Dice. ¿Qué dices? Yo lo he comentado con Iván algunas veces, pero sí, lo mejor de hacer cosas en los medios de comunicación es la gente que te escucha. Eso es una bomba, tío. O sea, muy bien. De fondo tenemos una música que va perfectamente coordinada con el movimiento de Guillermo Henrich, lo que lo estáis viendo. Sí, también me estoy moviendo. No, mola, porque luego cuando se acelere va a estar muy gracioso. que lo que mola es eso. Yo me acuerdo cuando estaba Herrera en Onda Cero, ¿sí? La hora de los fósforos. Sí. Ha habido cosas gloriosas. Y lo bueno del programa eran los comentarios de la gente. El que se llevaba el éxito y los que nos llevamos el éxito, si sale un buen comentario en un programa, somos los que lo hacemos. Pero es que la mayoría de los programas funcionan así. Claro, pero es la gente. O sea, cualquiera que tú escuche, normalmente el mejor momento lo da un oyente. Totalmente. Oye, sí. Acompañando al locutor, pero que entra y que genera ese ambiente tan curioso, como con Mari José, por ejemplo. Oh. O con la Yossi. Oh. O con Manolo de Albacete. Oh. Con Manolo, o con Antonio, el que canta. Antonio de Madrid. Antonio de Madrid. Hola, soy Antonio de Madrid. Pues sí. Qué bárbaro. Nubi dice, yo os escucho a trozo y la imagen va congelada. Por lo menos estamos fresquitos. Estamos frescos. Estamos congelados. Tampoco. Lo que te decía que... Yo prefiero, aunque esté parado, el prefiero verlo. Dice, en Madrid ya falta poco para salir a aplaudir a las ventanas. Por aquí pues saldremos como todos los días. Salimos. Yo, tú sabes qué pasa, ya lo he dicho más veces, pero cuando salgo me pongo a llorar. Me vengo abajo con...
me da siempre una sensación muy fuerte, muy potente, de ver a los vecinos que yo veo normalmente por la calle, verlos en cada uno en su ventana y los reconozco. Digo, mira, es tira aquel, ¿no? Es una puñeta, tío. Pero bueno. Y la verdad es que aquí, por fortuna o por desgracia, todo el que me rodea tiene lo menos 104 años. Jesucristo, tío. ¿Eh? Por eso estás con el traje de Hunter, tío. Yo aquí me siento un chavalín. ¡Te ha contratado sanidad! Acabo de hacer un descubrimiento técnico, chicos. Acaba de reventar. Pasa cuando se ve desde el móvil, no pasa cuando se ve desde el ordenador. Sí, pues yo lo veo en el ordenador como Benny Hill, ¿eh? No, quiero decir el sonido. Perdonad que no haya especificado. Ay, Dios mío. ¿El sonido qué pasa? ¿Que se ve mejor en el ordenador? En el ordenador el sonido va perfecto. Supongo que Facebook utilizará servidores distintos para cada cosa. I don't know. ¿Y uno lo tiene al lado de la sede de Vox? ¿O cómo? ¿Por qué no se afecta? Ay, Dios mío. Oye, que ellos estábamos hablando del tema de los podcasts y tal. Sabéis lo de Cuarto Milenio, ¿no? Sí. Que bueno, ellos tienen el podcast Milenio 3, pero el programa que además yo soy muy friki. Sí. Milenio Live. No, y te digo, y Cuarto Milenio, que lo han suspendido. Y no se sabe tampoco muy bien por qué. Bueno. ¿Por qué? No, ellos nos han alegado que no lo sé. Que no se sabe. Pero es que da mucha casualidad, ¿no? Los que somos un poco conspiranoicos, ¿no pensáis con la traca que llevan dando y con toda la razón del mundo que les ha dado tiempo la razón? Con el tema del coronavirus. Yo no creo que tenga que ver. ¿No? Hombre, yo creo que es un buen movimiento. Es como la muerte de Michael Jackson. O sea, valía más vivo que muerto. Entonces, valía más vivo que muerto. Sí, en ese momento. Muerto que vivo. Bueno, vale, más muerto que vivo. Pero el caso es que en ese momento era más importante relanzar un músico muerto que un músico que iba a aparecer en directo. Sí. O sea, que cada vez tenía menos audiencia y que era el momento de convertirlo en una leyenda o convertirse en un viejo para toda la vida. De Michael Jackson. Nada del rollo de Michael Jackson. Claro, te lo diré porque Cuarto Milenio ya ha llegado a un punto en que puede pasarse de rosca y él y que lo sabe. Sí. Porque es muy listo. Y entonces cuando eso se transforma como David Bowie, no llega a morir. Antes de morir se cambia. Y ahora puede cambiar las tornas. Esto es de David Bowie, totalmente. Efectivamente. Efectivo. Yo lo que te quiero decir es que todo lo que hagan me parece fantástico, que se lo llevan currando toda la vida. A mí yo siempre lo he dicho, ¿eh? Es uno de mis mejores. O sea, después de JJ Benítez, no, sino de Jiménez del Oso. Hombre, que lo estaba hablando antes con Guille. Que para mí es el tote o el pope de lo que él hace, pero él es el actual, el que ha tomado el relevo a Jiménez del Oso. No, pero además con el tema de la crisis del coronavirus, que es un tema que estaban tratando, porque yo me los como todos toda la semana, ¿eh? Y lo llevan tratando semanas atrás de que esto sucediera en España y llevaban a expertos, ¿no? Que esto no es un programa, que la gente se piensa que es un programa de frikis. Claro, pero hubo un momento en el que era 2012, el apocalipsis maya, y también le dieron crédito en ese momento. Uh-huh. Y después no pasó nada. Entonces le dieron crédito al coronavirus ahora y pasó algo. Si no hubiera pasado nada, pues hubiera sido como muchos de las cosas que han fomentado que iba a pasar y después no pasaba nada. Hombre, mira, esto es como lo de cuando se te rompe un plato en la cocina. ¿Sabes? O sea, cuando estás jugando con los platos se te pueden romper. Si no juegas con los platos, no se te rompen. Cuando llevas tantísimos años, y además en una temática compleja, ¿eh? Porque es el misterio, las cosas no desveladas, y eso es jodido. Es jodido defenderlo, muy jodido. Hombre, no, en otra época la gente era más crédula y se podían hacer cosas sobre misterio y la gente decía ¡ha aparecido la Virgen! Y todo el mundo, ¡ay, madre mía! A comprar rosario. Ojo, pero luego también esto lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Que la credibilidad y la incredulidad cambia mucho con la edad también, ¿eh? Sí. Sí, bueno, hay muchos chavales que lo pueden flipar ahora mismo con cosas místicas y cosas... No, a lo mejor de chaval no lo has flipado. Y luego te vas haciendo mayor y si vas teniendo experiencias, dices, ostras. Totalmente. El caso es que el mundo es tan mágico que hay cabida para todo. Pues o sea, sí. Y cada uno pues puede creer lo que quiera y si le reconforta, pues todavía mejor. Totalmente. Mientras no jodamos a nadie,
Que sí, eso es lo malo, que hay mucha gente que vive del jodimiento ajeno. Hombre, pero... claro, si eres un cara dura a lo mejor y roba a tu feligrese, pues entonces que eres un desalmado. Pero en todo hay mierdas. Pero vamos, en este caso son grandísimos profesionales y point. Yo como soy muy mayor y tuve la suerte, sí, sortísima, de conocer a Jiménez del Ojo, de estar con él y con Chicho. O sea, imagínate, yo que sigo viéndome sus documentales, o sea, como si los hubieran sacado ayer y se ven como el culo, se ve peor que esta emisión. Totalmente. Porque no, se ve real. Ahora mismo no. Se ve las pirámides que las he visto mejores dibujadas a mano. Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero solo con oírle me vale la pena, o sea, que se vea como el culo, porque es que me quedo dormido escuchándole. Mira, Jiménez del Oso es de esas personas que, bueno, ahora mismo el estilismo, la sabiduría, la forma de comunicar que tenía ese pavo, ahora mismo serían tan anacrónicas para el imbecilismo que hay en el país, tío. Sería como pero un para pobre... mí oírle era como oír a un sabio. O sea, sí, él... pero que ahora sería anacrónico su sí, imagen, todo, sí. ¿Sabes? La forma de comunicar. Y era un puto genio, tío. Es una desgracia, pero nos hemos ido dirigiendo a esta dirección poquito a poco, con cuñitas de imbecilismo en la tele, hasta el punto en que ya todo lo que sea serio no interesa. No. Ahora mismo pero, lo único hablando interesa... de cosas muy serias, yo sugiero que hablemos de lo que... Sí, yo lo único que estoy haciendo es hablar para que podamos ver si funciona o no. No seas mala persona. Ha llegado la primavera. Dicen que si... Nos dice Nubinub que si puede hacer consultas sobre su perrito. Absolutamente. Y se lo vais a hacer a la primavera, que la tenemos en directo. Prima, primavera, ¿estás allí? ¡Hola, primo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, que hoy, como has llegado ya, sí. Te quieren hacer consultas. Carlos, por sí, favor, échale sí. Una mano porque me pasa. Vete a saber lo que sí. Le responde. No quiero saber lo que le puede pasar al pobre perro. Primo. ¿Qué? Que cuéntame, que he llegado. ¿Que ha llegado a dónde? Al mundo. He llegado como todos los años. Soy la primavera. Soy la primavera. Me cago en tu muela. Que es déjà vu, ¿no? Llegar todos los años a, al mismo así, sitio. El mismo día, a la misma, bueno, a la misma hora, ¿no? Como es que yo le pregunto a la luna. Luna que brilla en los mares oscuros. Tú no estás cansada de girar en el mismo mundo. Oye, que fea es prima, Carlos. Es fea y cojones. Qué horror. Pues te la ya fue a hablar, bien. Cara de mierda, este. ¡Cállate, mierda seca! Bueno, Bigotillo la primavera está para hacerse dos veces la cera, en el bigote. Que yo no he dicho... Primavera es mi nombre, pues me llamo Prima de apellido. No, como Luis Prima, el cantante. ¿Tú no recuerdas el cantante? Que seas, me da Luis igual. Prima. Yo para alguno... Yo para I'm just a gigolo, and everywhere I go, just a gigolo on me. Luis Prima. Pues yo soy Prima Vera. Que yo para mis primas soy la Prima Bea. La Prima Bea. Sí. Tenemos con nosotros a la Prima Bea. Es el primo gilipollas. Sí, total. Yo me apunto ahí también, Dice a José Antonio Llano, ahora no toques nada, Guille, que ya suena. Guille, que no hagas nada. Pero si que ya suena, dice. Si es que lo curioso es que no estoy haciendo nada, va al azar. O sea, según la gente de la manifestación de Vox se da cuenta que es un coñazo. Pues sí, y se viene para acá, ¿no? Oye, bueno, Nubinub, no. De todas maneras ve haciéndonos la pregunta para cuando termine la entrevista con la primavera te respondemos. Nubinub. La entrevista con la primavera. Parte sí, pero no, pero si es que la pregunta es, yo había invitado a la primavera exclusivamente para que le hicieran preguntas a ella. Luego tú, Carlos, para evitar que haya daños colaterales en los animales, por supuesto, te encargas de hacer la corrección pertinente. Ah, vale. Pues mira, he venido y he traído conmigo... He venido y vengo desde el templo de los dioses, ¿no? Porque tú sabes que está verano, sí. Un colega mío, primavera, sí. Está otoño, que está siempre triste. Tiene un carácter raro otoño, ¿verdad? Y otoño está triste, ¿no? El invierno otoño... es un tío muy, muy, muy frío, ¿no? Me han dicho. Y invierno un tío que tiene guasa, ¿sabes? ¿No? Como para dormir con él y que te ponga los pies en la espalda. Un tío que me va a tenerlo lejos. Y después estoy yo, la primavera, que soy un vacilón. Pero traigo conmigo una cosa en la maleta. Alergia. qué cabrón. Alergia para todo, pero la voy a repartir por Madrid. ¿A ti, no te...
A ver, pedazo hijo de Satanás, ¿a ti no te pitan los oídos cuando vienes? A mí que me va a pitar si la gente se enamora. La gente con la primavera la sangre se la altera. Sí. Se la y eso arteria, no quiere decir. La arteria. No quiere decir que se la alteren entre ellos, sino que llega la primavera, que soy yo, y la sangre se la altera. Pues si la primavera es como tú, yo no sé qué tipo de alteración estamos hablando, pero te aseguro que no tiene nada que ver con las hormonas. Pero claro, una cosa es que no sé cómo se la altera, pero se la altera hasta el ADN a la gente. Sí. Está la gente con una moquerra. Mira. Yo no lo estoy pasando más mal por tu puñetera culpa, esto es una cosa mía, ¿eh? O sea, ¿tú sabes por qué no? Porque es que yo soy accionista de Bisprin. Entonces yo monté eso y yo mismo pues reparto lo otro. Soy como Norton, que saca los virus. Ya. Oye, como Norton, saco el virus y después saco el... Mal ejemplo ahora lo de sacar el virus. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando viene verano, ¿tú dónde te vas? Cuando viene verano, pues yo me voy al templo de los dioses de vuelta allí con el resto, con invierno y con otoño. Vaya coño. O sea, que nunca estáis los cuatro juntos. Los cuatro juntos no, porque hay un banco que cabemos tres. Y entonces cuando se levanta uno, se sienta el otro. Pues tiene que estar el banco de polilla ya rico, ¿eh? Y algo así. Es un banco más viejo que un bosque. Por eso te digo. Y una pregunta comprometida: ¿cuándo es cuando mejor estás? Es decir, ¿cuándo falta quién? Uy, yo estoy cuando vengo. Cuando yo vengo, siempre las flores, los pajaritos cantan, la gente se va a su casa a confinarse y no pueden ver las flores este año. Este año estoy disgustado por eso, porque he venido y he dicho, ¿para qué? ¿Para qué he venido ni nada? Por eso he dicho invierno, quédate un rato y llueve un poquito más. Señora Primavera, vamos a ver. Me parece un poco limitante lo que está diciendo, porque dice, bueno, la gente no sale, tal, pero vamos a ver, está usted disfrutando de los animales en su más pura belleza. No sé, pero es que para mí vosotros sois animales también, ¿comprende? A mí me gusta veros fornicar y esas cosas. En el campo. Me gusta ver que estáis vivos, sí, que os dais abrazos. Claro, como especie animal que somos, pues nacen, crecen, se reproducen, lo que es hincamiento en nuestra especie y mueren, ¿no? Yo eso lo he hecho en farta. Hombre, usted es muy de provocar lo que es amarramiento hormonal, ¿no? Yo sí, yo los pongo todos calentitos. Pero, ¿y eso cómo es? Porque es que la primavera, ¿qué fluvio salen? ¿Qué pasa? Pues eso yo es que soy como una especie de droga. De feromona, ¿no? Ah, usted en sí mismo. Yo mismo desprendo, la llevo en los bolsillos. Llevo en un bolsillo alergia y en el otro feromona. No ha pensado en lavarse, a lo mejor es ya residuo lo que tiene. No, hombre, no me puedo lavar porque yo soy un dios. Ah, vale. Pues. Yo si me lavo, pues a lo mejor se acaba la primavera y entonces el año que viene va a ir de otoño y de invierno. Perdóneme, ¿eh? No, iríamos de verano a... No, porque no, me llevo muy bien con verano, o sea, con... No sabe ni con quién se lleva. Oye, José Antonio, ya no... Porque es que yo no le llamo Toño, yo le llamo Toño, ¿sabes? Señorita, a ver, un segundo. José Antonio, ya no... si puedes mandarnos un audio cantando. Adelante. Por Dios. Venga, eso estaría buenísimo. Y si nos mandáis algo... WhatsApp, el 608... Está conectada hasta la Yossi, ¿eh? ¡Yossi! La Yossi dice... Ya hay que hacer otra que se titula Me cago en 10. Me cago en 10. Esa. Estoy hasta las... Oye, otra pregunta para la primavera. La hacemos en un momento, ¿eh? Sí, por favor. Todo, ¿eh? Ay, perdón. Otra pregunta para la primavera. Yo tengo una duda. Ahora cada vez se escucha más esto de... Es que pasamos del invierno al verano. Ya primavera y otoño. Eso es verdad que curráis menos primavera... Mira, eso se lo ha inventado el Corte Inglés. Eso se lo ha inventado el Corte Inglés porque es que son cosas de marketing. Y entonces ellos... Pues aprovechan toda la temporada, ¿no? Tienen hasta la planta joven y la planta de vaqueros. ¿Pero tú no has exigido de derechos de imagen en el Corte Inglés que están todo el día diciendo que ya estás allí? Hombre, yo es que a mí me pasan un dineral, ¿eh? Por eso. Ah, bueno, pues entonces... O sea, yo es que entre Bisprin y el Corte Inglés estoy forrado. Y si seguimos tirando de la manta... La mitad de las cosas son mías. Principal accionista de Zara. Sí. O sea, hasta Zara Home, ¿eh? Fíjate tú de Iván Cortés. ¿Quién es ese? ¿Cómo había dicho yo? ¿Quién es este Iván Cortés? ¿Este quién es? Una persona que le gusta muy poco usted, señora Primavera. Ya decía, yo digo, ese no lo conozco. Ha dicho perdóneme, ¿usted no estaba cuando estábamos hablando? No, usted estaría ya fuera de línea, seguro. Sí.
Vale, pues nada, querida Primavera, yo poco más le tengo que decir, que no estamos disfrutando una mierda de usted este año, nada más que con sus acciones indeseables, indirectas. Claro, vosotros lo perdéis, macho. Yo he dicho, yo he dicho, yo tengo que venir, y ahora vosotros haced lo que queráis. Sí, sí, claro. No, que no hay, que no podéis tomar sol, pues jodéis. Pero yo tengo que venir, ¿comprende? Porque es que es una rutina que yo tengo. Fíjate que vengo una vez al año. O sea, imagínate que no viniera. Hombre, ¿con qué? ¿A una vez al año que tengo que venir? Con su presencia, la verdad es que nos honra mucho, quitando picores de ojos y cosas similares. ¿Eh? Que vaya. No te creas vaya, que a mí me pica también. También te pica. Más te tenía que picar. Que tengo los ojos que parece que salió de una piscina. Yo no sé si nos están diciendo algo más. Sí, que nos dice. Dice, ya hay. A ver, dice. Ah, no, Antonio, que decía que sí podía cantar. Están la gente con los aplausos, ¿eh? ¿Están con los aplausos ya? Ya llevan 5 minutos. A ver, pues yo me toque ir. Oye, una cosa, ¿qué había dicho la Yoshi? Una canción que empezara por... No aguanto por más. Me cago en 10. Me cago en 10. Te resistiré. Sí. Me cago en 10. Vale, pero, lo intentaremos. Espérate que la gente está aplaudiendo, ¿eh? Pero pone el teléfono, no, no, tío. Es que voy a salir a aplaudir, ¿no? Van a pensar que soy gilipollas, porque la casa que está más cerca está a 300 metros de distancia. Y viven entre gatos. Desconecto el micro un momento y lo saco por la ventana. Atención, esto es primicia exclusiva. Periodismo. Ferreras. Si lo malo no sé es que si no vemos la imagen, si no ya sería la bomba, tío. Ah, qué pena. Eso es que no puedo sacar. A ver, si no tengo ni cable, me parece. Yo puedo mover la cámara, mira. Yo si queréis salimos aquí fuera. Mira, cables tengo de sobra aquí. Si quieres alguno, yo tengo, pero no conectado. Cuidado, que Iván Cortés acaba de levantar de su ubicación con el micro en mano, creyéndose que va a hacer algún reportaje a alguien a través de la ventana de su habitación. Desde aquí, desde la ventana, estoy viendo ahora mismo a un vecino. Sí. Absolutamente solo. Sí. Me estoy sorprendido. Hola, porque normalmente hay más de 100. Crépale, crépale. Le voy a decir, vecino, métete para adentro. No, escucha, ¿puedes llamar? ¿Cuál es el vecino que ves que esté más cerca de ti ahora mismo? Ninguno, picha. Ninguno. Esto está, y además está hoy apocalíptico. Vacío. Porque, sí. ¿Hoy? O ya ha terminado el aplauso. Hombre, ya serían 10 minutos de aplauso, ¿eh? No, pero normalmente dura lo que dura la canción del dúo dinámico. ¿Cuánto dura la del dúo dinámico? Pues no lo sé. 7 minutos no creo que dure. 7 minutos no dura, ¿eh? ¿No? Ahí se está haciendo larga ni que, últimamente. Ni que fuera Pink Floyd, ¿no? Vamos, perdóname. Esa ovación poca gente la ha tenido en el mundo. Pero escúchame, cada vez se estaba calentando más la cosa y ya no solo aplausos, sino que al final después había comentarios, monólogos. Siéntate que se te ven las ingles. Preciosa. Es muy interesante porque me ve la merienda. Mirando los comentarios, me voy dando cuenta que a alguna gente le está llegando con un retardo de a lo mejor 30, 60 segundos y a otra gente le está llegando con retardos de 5 o 10 minutos. Sí. Es muy curioso, es súper azaroso. No, chicos, no. Hay que pagar la factura. Hay que pagar la factura, joder, pero ¿cómo que hay que pagar la factura? ¡Jesús! ¡Jesús! Por aquí, Ángel Olmedo, empezar desde el principio que ahora va bien. Ángel, bastante difícil que empecemos desde el principio si no sabemos ni lo que hemos dicho. Yo lo único que llevo apuntado todo el rato es que quiero hacer feliz a Yoshi y hacer una versión de Jesús. El resistiré en Me cago en 10. Resistiré. Si queréis dar algún tipo de frasecilla, estamos a vuestra disposición. O incluso mandarnos una versión vuestra, grabada. 608-354-383. Y con esto, hoy vamos a acabar ya. Sí. Gracias. ¿Quieres dejar de tirar pelos electrónicos? Cerda. Impresentable. Pero ¿eh? Sí, estoy probando a ver si nos oyen. Si nos oyen, esto lo van a oír. Sí, no, sí. Yo creo que sí nos oyen. Lo que pasa es que esto va absolutamente aleatorio. Iván Cortés, bonico. Dígame. Bonico. Qué bonico, ¿eh? Ay, vaya. ¿Qué te pasa? ¿Que te quedas solico? No, que se queda un poco. Sale un poquito irregular. Sí. Pero vamos a ver, no pasa nada. Se baja mucho. Bueno, recordad que no hagamos esto cuando Pedro Sánchez va a hablar, no hagamos esto cuando. Cuando Vox haga reunión. Estación de Vox. eligen ellos, cuando vamos a emitir. Yo creo que se informan. Sí, pero escucha, corta ya cuando quieras, tío. Dice, Mamen Ramos, ¿habéis vuelto o soy yo la que he vuelto? Yo creo que eres tú.
Charo González dice: saludos a todos, os veré en diferido cuando llegue a casa. No será muy diferente del directo porque íbamos como 5 minutos por después. No te preocupes, no te preocupes, Charo, y a todos los que estáis medio escuchando, que lo que voy a hacer después va a ser subir la versión grabada en el disco duro, que esa irá bien. Pero oye, pero ahora te dice... pillado el bostezo. Mira, es que de verdad... Ay, te has quedado de bostezo, es verdad. Dice Mamen: Carlos, ¿sabes de quién era amigo Jiménez del Oso? ¿De quién? ¿De tu no padre? Lo sé. ¿De su padre? No sé. A ver que lo diga. Espérate. Vea, descansa, que te veo agotada. Sí, es que se ha quedado media hora con Es que ¿sabes qué pasa? Que yo a estas horas ya, las 8, yo ya ceno y me echo a la cama. Ponte una película. Madrugo mucho, es como una película y ya está. Pero eso sí tengo que cenar, si no... A ver, dice, vea bostezando, ahora sí que se ve, se va todo a pique. Está el pedo de Onda Cero y el bostezo de No Solo Perros y Gatos. Sí. A ver si antes de que corte, Mamen Ramos Villamayor nos dice de quién era amigo Jiménez del Oso, que me he quedado súper intrigado. ¿Sabes qué pasa? Que va como con 5 minutos de retardo, sí, entonces dentro de 5 minutos nos va a responder lo que estamos diciendo ahora y eso... No, pero depende de cada uno, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay gente que ha visto a Bea que se ha quedado congelada bostezando al mismo tiempo que lo hemos visto Bea y yo, sí, que ha sido en vivo. No, pero parece que hemos bostezado varias veces, ¿eh? Bea lleva bostezando desde que nació. Desde las 7 de la tarde y a mí ya me como las gallinas. Sí, ya me viene el sol caer y digo... Es la única persona que puedes conocer haciendo determinados manejos complejos y bostezar a la vez, ¿eh? Es increíble. Dice Maite Bravo: una buena canción es la de Bares, que lugares tan gratos para conversar. Hombre. Esa yo no sé si la vamos a tener que reformar, porque eso va a ser como cuando ves en un museo lo que hacían otras civilizaciones, que te decía, mira, los romanos que acaban juntos, ¿no? Mares, qué lugares. Pues ahora estamos en bostezado. Me cago en 10. Tengo mucho sueño. Venga, chicos. Bueno, bonitos. Adiós. A ver si para la próxima estamos más. Sí, señor, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahora mismo comienza el verdadero programa. Sois masoquistas. Ahora mismo aquí nos clavaremos cuchillos en las piernas. ¿Abortamos? Claro, claro que sí, José Antonio dice. Nuestros pabellones auditivos. Dice, ya están diciendo que abortemos la transmisión. Sí, estamos de acuerdo. Coincidimos. Transmisión abortada. Ya verás. Transmisión abortada. Pero escucha, pon esta música para despedirnos. Resistencia. Adiós, chicos. No. Pérez fue sus cacatúas, armadillos, escalares, ratas, lobos, gusanitos, colibríes, calamares, buitres, cerdos, moscas, sapos, no solo perros y gatos. Origamis, peces, polla, pangolines, ajolotes, llamas, percas, mis bivalvos, esquimales, ocelotes, chapulines, burripatos, no solo perros y gatos. No solo perros y gatos. No solo perros y gatos, no solo perros y gatos, para pasar un buen rato.